Luciano, estamos precisamente en Puerto Plata Teleférico, su 42 años. ¿Conoce usted la historia de este teleférico? ¿O conoce bien cuál es la seguridad y cuál es el comportamiento de mantenimiento? ¿Qué tiene precisamente la Loma Isabel de Torre a 800 metros por encima del nivel del mar? ¿Qué hay allá arriba? Precisamente ya estamos acá y vamos por orden jerárquico a buscar los nombres, porque ellos serán los que me van a acompañar en este tour. ¿El nombre? Rafael Núñez, director general del Teleférico Puerto Plata. Andrea Aptus, encargado del mercadeo y relaciones públicas. Ingeniero Freddy Fernández, asesor técnico del teleférico. Bueno, con ellos acompáñenme en este momento y vámonos ya, ¿verdad?, por la parte técnica para saber lo que es precisamente el funicular y cómo funciona. Desde ya puedo decirle que desde que usted entra acá, cuando se entra aquí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el visitante? El visitante se dirige al área de boletería, donde necesita un ticket, compra el ticket para luego pasar al área de abordaje. Por lo regular hay un salón de espera, porque siendo este uno de los principales puntos de atracción turística de la región, pues somos visitados por la cantidad de turistas que visitan la ciudad, tanto locales como extranjeros. Y por lo regular tenemos una sala de espera donde a veces la espera puede ser de 10 minutos, 15 minutos, media hora, a veces hasta 3 horas. Vamos a subir allá a la sala de espera. Vamos a pasar por la sala de espera. Lo primero aquí es la compra de boleto. Es recoger el boleto acá para entonces iniciar la parte del abordaje. Bueno, por eso entonces hablaremos cuando estemos en la sala de espera. Y entonces ahora vámonos a la parte técnica. Antes de la parte técnica, si se quiere, mercadeo, ¿cuál es el papel? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se vende desde el punto de vista de imagen? Nosotros actualmente estamos enfocados muchísimo en lo que son las ferias nacionales. Estamos tramitando también un nuevo programa adentro de los hoteles para concientizar los turistas extranjeros que quizás no nos conocen, y también en temporada como la temporada actual, que es la temporada de dominicanos, también los dominicanos que vienen a visitar Puerto Plata, que transcurren sus vacaciones aquí, que quizás no conocen lo que es el teleférico y lo atractivo que tenemos en la cima. ¿Ha dado resultados? ¿Qué dice la gente? Ha dado muchos resultados, tenemos un crecimiento constante desde ya hace casi 10 años. Cada año seguimos creciendo y este año probablemente seguiremos en nuestro proceso. Bueno, ustedes seguirán conversando conmigo también, porque entonces vamos a entrar a la parte técnica. ¿Aquí qué es? ¿Cómo se llama? Vamos caminando, no hay problema. ¿Cómo se llama por donde vamos a entrar? Bueno, vamos ahora a pasar a lo que se llama el corazón del teleférico. Este es el corazón del teleférico. Vamos a pasar allá. Allí vamos a conocer realmente cómo está equipado el teleférico, el equipamiento que tiene y cómo funciona. Puede ir adelantándonos más o menos a lo que vayamos viendo los equipos y ver cómo nos pagan un poquito más o menos el sonido para poder escuchar ya en el momento en que estemos allá. Sí, bueno, como tú puedes comenzar a oír, se oye como un pequeño sonido. Eso se debe al que en estos momentos el teleférico, como vemos allá, viene bajando. La cabina viene bajando
Ahora nosotros vamos a pasar a la sala de máquina para ver cómo es y por qué esa cabina baja. Esta es la sala de máquina. Aquí es la parte operativa de todo. Vamos a ver cómo podemos alejarnos un poquito para que este ruido no nos interrumpa y después entonces hacemos la grabación en ese aspecto. Está llegando, la cabina está llegando. En estos momentos vemos la cabina llegando, ¿verdad? Si nos fijamos allá, a esa polea se está moviendo porque eso es un cable que es circular. En estos momentos el motor está jalando la cabina hacia abajo y por aquí vemos que el cable sube, entonces la cabina número 2 va subiendo. Baja la 1 y va subiendo la cabina número 2. Este sistema de control aquí, como vemos, en la parte azul que está aquí, esa parte azul es el motor. ¿Esta parte azul? Es el motor que está impulsando ahora la cabina. Esto que vemos aquí son los frenos. Los frenos que están aquí. Esta es la transmisión o reductor, que es quien multiplica la fuerza del motor. Y esa polea es la que sube y baja el carrito. Como está llegando ahora, ustedes van a ver en un momentito cómo la polea para, porque estos frenos la paran. La paran. Sí. Me hablaba un poquito antes, para volver allá, esto aquí, no sabía que esto era antisísmico. Exactamente. Si tú te fijas, este edificio, mira, si podemos tomar una imagen, este edificio tiene para abajo casi lo mismo que tiene para arriba. En esa fosa. ¡Oh, ya! Sí, mira la profundidad que tiene. Lo mismo que tiene de altura lo tiene para abajo. Lo tiene para abajo. Esto está sumamente anclado. Este edificio está diseñado para una ampliación de un teleférico casi al doble o al dos veces y algo lo que es actualmente. O sea, me decía, ¿cuánto pesa el equilibrio para cualquier eventualidad de terremoto? Ese cable grueso que está ahí le llaman el cable portante. O sea, es la carretera por el cual el carrito, la cabina tienen una rueda que giran encima de ese cable. Ese cable tiene 36 milímetros, ese cable tiene un factor de seguridad de 3.65. La máxima tensión que tiene ese cable es allá arriba en la montaña, que son aproximadamente unas 50 toneladas. Sin embargo, cuando nosotros compramos este cable, cuando se sometió a prueba, le aplicaron 165 toneladas y el cable no rompió. Eso significa que ese cable aguanta tres veces, casi cuatro veces, la capacidad que tiene actualmente. Bajo lo que viene siendo la gracia de Dios, como dice uno, desde parte humana, es difícil cualquier accidente. Mira, solamente podríamos pensar que un accidente en el teleférico pueda ser producido por un sabotaje. Ya. Por ejemplo, ya te comenté, si ese motor se rompe ahora mismito, bueno, pues yo lo opero con el motor de emergencia que tiene allí. Oye, vamos para que me enseñe. Si este motor se rompe, ese motor verde que está ahí me funciona y yo puedo mover a toda la gente que está ahí. Sí. Y porque opera independientemente. Oh, ya. Entonces, si este reductor que está aquí se avería, pues yo tengo otro de repuesto allí. Y como tú viste, de ese motor que está ahí, también tenemos otro de repuesto. Por eso le llaman el corazón del teleférico. Por eso le llamamos el corazón del teleférico. ¿Cada qué tiempo se da mantenimiento? El mantenimiento del teleférico tiene un protocolo especial. Pero debido a las condiciones climatológicas de aquí, nosotros lo hacemos mucho más frecuente que lo normal. Porque para nosotros, ni madera, ni nada, son seres humanos que estamos moviendo por ahí. Y entonces nosotros hacemos mucho hincapié en un mantenimiento profundo. Como te comentaba, desde el año 2000 para acá, todos los años vienen especialistas a revisar nuestro teleférico, parte por parte. Hay un chequeo, aparte de que ustedes hacen diario, hay un chequeo anual. Hay un chequeo anual periódico, puede ser semanal, que son como los engrases de la polea, ¿verdad? Está trimestral, que son engrases de los cables, y por ahí más o menos eso. Esos bueno, son los requerimientos más importantes. Ahí conocen ustedes ya lo que es el corazón del teleférico. Nosotros ahora vamos a subir un poco en lo que viene siendo la sala de espera, ¿verdad? Se compra el ticket, la sala de espera. Para y buscar. Hablar un poquito ahorita de lo que es la historia, cómo surge el teleférico, o sea, en qué años, qué había allá arriba en la Loma Isabel de Torres antes de que se construyera precisamente el funicular y todo lo que tiene que ver con el entorno de lo que hoy nosotros le llamamos el teleférico. Así que no se muevan, vamos a hacer una pequeña pausa y entonces regresamos con más del contenido de Tour con Luciano.
Restaurant, único en su clase, con la mejor cocina nacional e internacional de todo el país. Confortables y elegantes salones disponibles para lo que necesites. Salón Aurora, el lugar ideal para entrenamientos y actividades de negocios, con capacidad de 100 personas, pantalla y proyector, aire central, ambiente premium, exquisita vista, wine locker, además de un buffet personalizado que lo harán sentir a todos especiales. Terraza con impresionante vista y capacidad para 125 personas. Acogedor y excelente lugar para celebrar a lo máximo tu boda o cumpleaños. Helipuerto, recepción de helicópteros, disponible también para eventos con capacidad de hasta 200 personas. Con un servicio personalizado y empresarial, vigilancia permanente con circuito cerrado, además valet parking. Ven a Altavista Restaurant, carretera La Vega Jarabacoa, Cercado Alto, donde Dios comparte su vista contigo. En De Tour con Luciano, cuando me hablaba de comprar la taquilla allá abajo, entonces esta es la parte. Aquí es el salón de espera. Nosotros ocasionalmente podemos. La persona podemos, llega, ¿cuál es el papel de la casa? No, aquí esto es un servicio adicional que damos de fotografía. Excelente. Que es el recuerdo que la gente se lleva. Que se lleva. En toda parte del mundo eso sucede. Tú ves la. Sí. Una muestra que tenemos acá. ¿Y por qué aquí? Bueno, porque es el lugar donde concentramos la mayor parte de las personas antes del abordaje. Ya aquí la gente hace su turno, en la medida que se hace su foto, si quiere, y en la medida que las cabinas van saliendo, entonces las personas van a abordar. Se la van enseñando. Visitantes van. Entonces, después de esto, entramos acá, a esta zona de espera. Aquí es que la mayoría de las personas, los turistas o no, se sientan mientras hay un típico. Aquí mientras están esperando para abordar, tenemos un conjunto típico, se le da su lección de baile, los guías generalmente pues le hacen una introducción de qué es el merengue, cuál es la descripción de cada uno de los instrumentos que se utiliza en la música típica y unos 10 minutos, 15 minutos de práctica y después pues entonces ya abordan, salen hacia el área de abordaje de la cabina. Y entonces el papel el papel de Viné Nando es ¿cuál? Viné es Relaciones Públicas. Viné todo. Verificar los tickets, ya. Recibir el personal que viene, darle buen trato. Cada 10 minutos mandar. Subir para allá. Ya es parte como si fuera el control. Precisamente. Entonces, la gente agarra, se sienta, está aquí. Vengan para acá, está aquí. La gente tiene que esperar a que baje el otro funicular. Así es, el señor de Relaciones Públicas y Control, él está pendiente de cada viaje que llega, inmediatamente pues sale el viaje siguiente. Y así la persona va circulando en el aire. O sea, que nosotros no iríamos en cuál, ¿en este viaje o en ese? Nosotros vamos en el viaje después de este. En el vamos viaje a subir. Y mientras seguimos la grabación del programa, pues correcto. Ellos abordarán y nosotros abordamos la cabina siguiente. Pues yo quiero que ustedes toquen un poquito, no sean come solo. ¿Eh?
destacar que ese es el merengue típico de la República Dominicana. El acordeón entró al continente americano desde Alemania por primera vez precisamente por República Dominicana. Lo que hoy es República Dominicana, pero sobre todo por Puerto Plata. Un acordeón que se descubre el continente americano, entonces nosotros heredamos de los alemanes lo que viene siendo esto que fue después modificado en lo que viene siendo hoy el acordeón dominicano. Pregúntale por qué eligieron, si conocían del teleférico y cómo lo eligieron. He want to know if you knew about the cable car and how you decide to come to this area. We're on our anniversary, and so we wanted to go on vacation. We've never been to Dominican Republic before, so we came all inclusive, and then we saw the cable cars here, so we wanted to do the cable cars. Bueno, ahí está. Sí. Muchas gracias. Entonces, en lo que viene siendo estas importantes impresiones, nosotros continuamos. Bueno, señora, nos encontramos en la cabina. Dime, ¿cuál es el papel tuyo aquí? ¿Qué tú chequeas? ¿Qué monitoreas? Bueno, yo soy el operador de los controles. Yo soy el que conduzco la operación. Aquí este es el cerebro de todo. Aquí que se gobierna todo en cuanto a operación se refiere. Pero fundamentalmente, ¿qué esta pantalla? ¿Qué es lo que indican? ¿Qué te indican a ti? Esa pantalla me indica las dos cabinas. Cabina 2 que va subiendo, cabina 1 que viene bajando. Esta es la velocidad, 6 metros por segundo, y esta es la corriente, el consumo de corriente en amperes. Y estas son las distancias, el coche que va subiendo y el coche que va bajando. Y tiene que apuntar algo sí. Para tener, ¿qué apunta? Aquí se anotan todos los viajes que suben, más la cantidad de pasajeros, más si hay una parada en el camino, uno anota por qué fue la parada. Oye, ¿y quién detecta si el funicular va con dos personas más o tres? ¿Hay un número específico para eso? El máximo son 20 personas, dependiendo del peso. Si son niños, tú puedes meter hasta 25, 20, hasta 30, dependiendo del peso. ¿Y cómo no se da cuenta cuando está sobrepeso? Bueno, los operadores tienen ya un nivel establecido, que no pueden pasarlo de ahí para subir. Bueno, ahí está. Vamos a continuar precisamente con... Sí, vamos a continuar precisamente conociendo más. ¿Cuántos años tú tienes aquí? Yo voy a cumplir 27 el primero de enero. 27 de 42. Sí, señor. O sea, que ya tú eres socio de aquí. Prácticamente. ¿Te dan siempre cursos? ¿Vives renovándote en estos aspectos? Sí, cuando vienen los italianos, que vienen cada 2 años, uno siempre se pule con ellos en cuanto al manejo, la reparación de los equipos y eso. Correcto. Bueno, nosotros vamos a seguir conociendo un poquito más, ya casi vamos a montarnos en lo que la gente le llama el carrito, por ese funicular, vamos a ver las experiencias de ellos y vamos a subir también allá para conocer la historia de allá arriba. ¿Qué había antes de? ¿Cómo comenzó todo? Y el por qué la importancia de este teleférico que es casi único en el Caribe y en América. De tres formas, manual, automático, con él con el control, o tú puedes transferir el control al que esté en la cabina. Si él tiene que salir de aquí, él pasa el sistema que lo manejen los que están en los carritos. Oh, ya. Tiene tres sistemas de operación. Tres sistemas de operación. Sí, todo esto que está aquí, esto tiene que ver, esta parte aquí, es la seguridad, eso es lo que chequea toda la seguridad de los cables, de la cabina, todo eso. Y la otra parte es la que controla
la energía del motor, la velocidad, la sobrecarga y la aceleración, etcétera, etcétera. Excelente. Por eso él decía ahorita que aquí está el cerebro. Allá abajo está la potencia. Allá está el corazón y aquí está el cerebro. Exacto, aquí está el cerebro. Ambas cosas tienen que estar ligadas. Exactamente. Corazón y cerebro. Exactamente. Ahí está. Unos 18 años. Unos 18 años. Sí, sí. ¿Cuáles son las experiencias que ha vivido? Hay muchas experiencias buenas, agradables. ¿Agradables? Sí. ¿Cuál ha sido la más desagradable con los pasajeros acá, después que se montan? No, lo que pasa es a veces hay personas que somos difíciles de tratar, ¿verdad? Ya. Y a veces vienen personas que no trata de acomodarlo y se sienten incómodos. Ya. Y otro que algunos borrachitos. Y hay muchos que los nervios le atacan. Sí, sí, hay muchos. Hay una gente que dice, ay, sácame de aquí, todavía sí, no ha sucedido. Incluso quiere que le devuelvan la cabina hacia atrás. Pero uno lo calme, no, tenemos que seguir porque la otra cabina bajando. ¿Y qué metodología usan ustedes para calmar a esa gente? ¿Le meten conversaciones? Conversaciones, sí. Oh, ya. Incluso había un borrachito impertinente, bien impertinente. Ya tenía todo el mundo en su sobra. Y yo le dije, venga acá, señor. Y viene. Haciendo ese borracho. Le digo, señor, ¿usted quiere salir al patio? ¿Y? Santo remedio. Se curó de una vez. ¿Qué tiempo tienes tú trabajando con los guías y cuestiones? Desde 1984. ¿Del 84? Sí, pero yo monté el teleférico la primera vez en 1982. Porque una hermana mía trabajaba, tenía una tienda allá arriba. Y la primera vez que yo subí fue en 1982, pero ya en 1984 vine a Puerto Plata, me formé como guía y ya comencé a subir para acá arriba. ¿Es constante siempre esta lluvia? O sea, ¿es normal? Sí, es normal, sí. ¿Es normal? Sí. Me hablaba de lo que viene siendo la... Esto es una zona ya protegida. Sí, ya estamos dentro del un área protegida, que es el Monumento Natural Loma Isabel de Torres, ya a partir desde la estación del teleférico hasta la cima de la loma. Todo eso es ya declarado Monumento Natural, ha sido declarado Reserva Científica en los años 70, y todo lo que es parte del parque es totalmente protegido. O sea, no se puede tocar absolutamente nada. Absolutamente nada. La impresión de la gente cuando se monta y ve la naturaleza, ¿qué dicen? ¿Qué escuchan? No, que es bello, que bonito, que le gusta. Ya. Sí. Entonces, tratamos de que la persona que venga aquí se vaya lo más contenta posible para que mañana puedan regresar. Oh, ya, sí. En eso estamos siempre. Recomienden a los amigos que se quedaron quizás en el hotel. Entonces, esa es nuestra mejor publicidad. Lo vi dando, como decimos nosotros en televisión, dando muela, soportando una persona media nerviosa. Sí, lo que pasa es que transportarse en cable no es lo mismo que transportarse por carretera o aéreo. Son visitantes extranjeros, obviamente vinieron vía aérea y les impresiona. Y quizá una primera experiencia no es lo más agradable, por eso tú tratas de conversar, que hagan el viaje de la manera más natural posible. Yo le decía, mira, yo soy el encargado del lugar y tengo que hacer este viaje 3 y 4 veces, hay días que hasta 4 veces. Me dijo, pues entonces seguro. Digo, pues claro que seguro, ¿no? De otra manera no lo haríamos. De hecho, es más seguro que el vehículo en el que yo me transporto, porque hay menos obstáculos. Pero hay algo importante. ¿Por qué la segunda, veo aquí, que tiene la, ¿cómo le llama usted? La torre. La torre. Bueno, la torre intermedia es con la finalidad de levantar el cable. Porque si no estuviese ahí la torre intermedia, pues los cables y el carrito pegaría sobre el suelo. Y lo que hacemos es que ponemos la torre para levantarlo. Pero un dato muy importante que quiero recalcar, que el 19 de julio, ¿verdad?, del año 1975 comenzó las instalaciones del teleférico. Y hoy ya nosotros cumplimos más de 42 años laborando sin ningún tipo de accidente. Sin ningún tipo de accidente. Porque para nosotros lo más importante es una buena salud del teleférico para brindarle la mayor seguridad posible a los visitantes. Así que pueden venir con mucha seguridad porque nosotros mantenemos esto por encima de lo que dicen los estándares. Bueno, ahí están ustedes ya escuchando toda la parte técnica. Hay que destacar que en este momento ya estamos subiendo y estamos ya muy, muy, pero muy cerca, que este es el momento en que la gente a veces dice, wow, pero es lo que más me gusta, a mí esta es la idea. Hay movimiento, a mí me gusta como que se devuelva un poquito.
porque eso es lo que da la impresión. esto es precioso. Veo a Diomedes muy asustado. Lo vi sentado a Diomedes. No, descansando los pies, no, eso es miedo lo que Diomedes tiene con relación a eso. Puerto Plata sin este teleférico, el turismo no tiene atracción. No hay vida. Esto es una parte atractiva. Esto es la parte más atractiva que tiene el tour de la ciudad. El tour de la ciudad. Y eso es que hay que ponerlo de noche también. Muy poco turista se pierde la experiencia de venir al teleférico. Ya. Después de nosotros subir, bueno, la temperatura, mientras allá abajo, en la ciudad, hace un sol grandísimo y un calor insoportable. Entonces aquí arriba está lloviendo. Eso es para que ustedes sepan el nivel. Por eso es que siempre se dice que esta montaña, que está bautizada como Monte de Plata, que fue en principio así el nombre que le dieron, pues está a 800 metros por encima del nivel del mar. Y por eso ustedes ven los cambios que se están dando y las aguas que están cayendo. Que se mojen ellos, no yo. Corporation International Trade, comercio internacional, turismo y agencia naviera con el más alto grado de servicios. En el ámbito naviero, Servicios Marítimos GSCRL, desde el año 1969 ofreciendo los servicios como agente naviero en todos los puertos del país, venta y renta de todo tipo de buques, consultores marítimos, operaciones portuarias, servicios de reparaciones y limpieza de buques, certificados y bandera para todo tipo de embarcaciones, comercialización y transporte de combustible, Servicios Marítimos GSCRL, una empresa naviera con solución 24 horas. Para tus cargas y envíos internacionales, Gilbert Shipping, transporte internacional y entrega puerta a puerta. Nuestros más de 50 años de experiencia acumulada nos permiten ofrecerles envíos de mercancías puerta a puerta, consolidación de cargas, mudanzas internacionales, servicios aduanales y courier. Ofrecemos un servicio de calidad para tus cargas por tierra, aire y mar. Gilbert Shipping, entregando tus mercancías en el tiempo acordado. En las áreas de tickers aéreos y marítimos, hoteles, planes vacacionales, excursiones, cruceros, transportes turísticos y rent car, Gilmar Travel, avalado por un equipo de colaboradores altamente profesional y experimentado. Te ofrece además organización de bodas, asesoría de visado y las más novedosas excursiones, contando con nuestros propios medios de transporte. Amparado bajo licencia de Mi Tour, con una gran cobertura de seguros. Permítenos organizar tus vacaciones, seleccionar tus tickets u ofrecerte un transporte de calidad. Contáctanos 24 horas. Gilbert Corporation, comercio internacional. Estamos ubicados en la calle Bel Air número 7, Puerto Plata, con los teléfonos 809-586-1118 y 809-586-1495, con oficinas en Puerto Plata, Playa Dorada, Sosúa, Santo Domingo, Miami y Orlando, Florida. Más de 50 años de experiencia a tus servicios. No, primera vez que vengo y excepcional, estupenda. Y aparte de la lluvia, la estamos pasando súper bien. ¿Se llenó la expectativa? Totalmente, 100%. ¿Y usted, la primera vez? Primera vez para ellos. Yo he venido otras veces. Oh, yeah. Pero estas son las cosas que tenemos que preservar en nuestro pueblo, Puerto Plata. ¿Y de dónde es? Nosotros somos de aquí de Puerto Plata, pero son mis nietas, viven fuera. ¿Viven fuera? Sí. Bueno. Un saludo ya a mi familia en Moca también. ¿En Moca? Sí, yo soy de Boston, pero primera vez que vengo al teleférico y la pasé súper bien. ¿De ver el programa Interunión en Moca? Claro que sí, papá. ¿Y el domingo de 8 a 10? Encendido, en Moca, en vivo.
Bueno, señores, precisamente en este de Turco Luciano, las aguas caen aquí a 800 metros por encima del nivel del mar. Qué bonito, me gusta ese paisaje. Yo quisiera que hablemos un poquito de la historia. Ahora mismo está lloviendo acá, pero ¿y cuando no existía el teleférico? ¿Qué era esto? Bueno, si nos remontamos a unos 50 años atrás, diría yo, porque, como ya comenté, cumplimos 42 años de operación. Pero en los años 1958, en los tiempos de Trujillo, le dan a la montaña, esto era bosque, todo era bosque, de fabricar o de instalar una, lo que le llaman una fortaleza. Entre el año 58-59 se comenzó a instalar esa fortaleza. Y donde hoy día nosotros vemos que hay un Cristo ahí, anteriormente había, era una ametralladora calibre 50. Aquí había un equipo de militares. ¿Una ametralladora calibre 50? Calibre 50. Porque el objetivo de en ese tiempo era que esto fuera un punto visual de observación, más o menos, del área marítima y del área y también estratégico. Cualquier atentado contra Trujillo. Exactamente, exactamente. Entonces se instaló eso. Habían unos 30 militares en ese entonces. Ahora bien, en los tiempos del doctor Balaguer, por sugerencia de un arquitecto apellido Martínez, comienza a darle otra visión a la montaña. Dice, no, pero Puerto Plata es un buen punto turístico, vamos a instalar un teleférico aquí. Entonces comienzan a surgir esas ideas. Había un señor italiano aquí, apellido Chito Loines, también, que contribuyó mucho a eso, a darle formación a eso, y así fue, una realidad. En el año 1970, comienzan instalando el Cristo. Pero antes de instalar el Cristo, hicieron la carretera. Exacto, había una carretera que como un camino vecinal, ¿verdad? Entonces, ahí el Cristo está formado de varios trozos. Entonces, ahí a través de un tractor, por esa carreterita y una patana, el tractor subía el equipamiento aquí, al igual que una grúa. La grúa fue impulsada por el tractor y así comenzó la instalación del Cristo. Luego de instalado el Cristo, entonces comienza el proyecto del teleférico, pero para la realización del proyecto del teleférico, para construir todas estas edificaciones, hay que construir un acceso seguro. Entonces se construye una carretera. Al construir la carretera, entonces comienzan a llegar todo el equipamiento, comienzan los italianos, comienza el Estado a la construcción, a la remoción, a la creación de las bases de este edificio, porque este edificio tiene para abajo lo mismo que tiene para arriba. Oh, yeah. Es un edificio que está diseñado inclusive para soportar un teleférico tres veces igual a este. Entonces, así comienza todo. En el año 72 a 73 y comienzo del 74, se instala lo que se llama el teleférico. A finales de los años del 74 y desde el 75, pero hasta la... ¿Cuándo se inaugura en sí, después que se construye todo? ¿En el 74 fue que Balaguer? No, en el 19 de julio del 75. Ahí fue que Balaguer pagó 1,000 pesos a una persona para que subiera por primera vez, aunque ya se había subido varias veces. Bueno, ese sí no lo tengo. Sí, yo tenía, porque me acuerdo, yo estaba con los tigueritos. Ah, bueno, okay. Sí. Tendré que agregarlo a mi memoria, El doctor Joaquín Balaguer, míralo, mira lo que es, señor, y escúcheme la naturaleza. Mientras estábamos hablando, un fuerte aguacero, estaba toda la neblina, ya está despejado y podemos ver más o menos lo que es la ciudad desde aquí arriba, desde Monte de Plata, como le llaman a la montaña en sí, Isabel de Torres, a 800 metros por encima del nivel del mar. Qué lástima que todavía no podemos grabar allá, porque la Tacita de Plata, que es la entrada que tiene Puerto Plata en el mar, y que de ahí es que viene, aparte del puerto, Tacita de Plata. Pero continuamos, el doctor Joaquín Balaguer, un hombre muy sabio, el día de la inauguración pagó 1,000 pesos a la primera persona que subiera. Okay. Y entonces, no me acuerdo el nombre de quién cogió los 1,000 pesos y subió. Pero una forma ya de Balaguer crear el titular, sí. Porque ya los jóvenes subían por aquí, ¿verdad? Sí. Y muy buen dinero en ese tiempo. Bueno, 1,000 pesos. Tremendo. Era 1,000 pesos. Exactamente. O sea, esa es la grandeza del doctor Joaquín Balaguer. Entonces, en el 74 esto está bajo la administración de la presidencia. Estuvo bajo la administración de la presidencia hasta el año 1978. En el año 1978, el doctor Balaguer pasa el mando a la Secretaría de Estado de Obras Públicas durante todo ese lapso. Ahora bien,
En el año 1980. Escúchame, el mismo Balaguer, en el, antes de irse, porque Balaguer perdió las elecciones en el 78, sí. Y entra el gobierno del PRD. Sí. Antes del doctor Joaquín Balaguer, dice, ya hizo el traspaso para que pasara a mano, sí, de ya se estaba públicas. Haciendo eso, ya Obras Públicas estaba tomando la rienda de esto. Sí. Entonces, continuando con esto, en el año 82, nosotros procedemos a hacer nuestro primer cambio de cable. Todo se hizo. A finales de octubre del año 82, reiniciamos las operaciones. Ocurre un evento, más luego, 10 años más tarde, ocurre un evento en el año 1992. Aquí, en la parte este, se presenta lo que se llama un derrumbe, ¿verdad? Primero que el accidente. Bueno, el avión sí fue en el 92, realmente, en el 92. De aviación cubana. De cubana de aviación. Ahí murió un gran puertoplateño deportista. Ok, en ese hecho. Guidino Merete. Sí, muy famoso Merete. Bueno, fue aquí en la parte este, más o menos, oeste, que sucedió esto. Y más luego, un año después, es que sucede el derrumbe aquí en la parte este. Entonces. Escúchame, hay que decir que eso creó un pánico, el derrumbe. Sí, sí. Mucha gente ni quería en ese entonces subir pensando otra cosa. Exactamente. Porque se veía el blanco desde allá. Exactamente, sí. Pero hay hechos históricos que muestran que esa parte ahí ya se había deslizado de los años 40. Sí, ya sí. Hay fotos que muestran que había deslizamiento en esa zona. Luego de eso, en el año 97... ya nosotros veníamos trabajando con la idea de hacer un update a lo que se llama el teleférico, una mejora, una actualización. En ese entonces nosotros cambiamos todo nuestro sistema de control a lo que fue en ese entonces el más moderno que había salido al mundo. Al mundo. Y ese que está trabajando todavía hasta hoy día. Ha sido un sistema de control y de seguridad. ¿Eso fue en qué año? Excelente. En el 97. En el 97. ¿Ya estaba todavía Obras Públicas o ya Turismo había pasado a manos de Turismo el teleférico? No, todavía estaba en manos de Obras Públicas. De Obras Públicas. Entonces, en el año 98, durante el mandato del presidente Fernández, entonces se pasa a lo que se llamaba la Secretaría de Estado de Turismo, que hoy día es el Ministerio de Turismo. En el año 2000... se presenta el terremoto en la ciudad de Puerto Plata. ¿Y no afectó aquí arriba? No afectó en nada. ¿Ni a las instalaciones? A nada, absolutamente. Inmediatamente ocurrió el terremoto, yo me presenté aquí y miré, todo estuvo normal, totalmente normal. Más luego, en el año 2005, entonces nosotros hicimos nuestro tercer cambio de cable. Son los cables que están actualmente. Estos cables son de superior calidad a los primeros. Porque ya la fábrica constructora de cables... En Europa hay mucha competencia entre ellos y ellos viven inventando con la finalidad de ser los mejores. Correcto. Y viven innovando, agregando y gracias a Dios, como tú viste allá abajo, ese cable fino, el finito que vemos ahí, sí, es el que vamos a cambiar a finales de octubre, noviembre, por ahí. Porque no es porque está malo, sino que la norma dicen que debe hacerse. Y aquí se cumple con las normas. Y aquí se cumple con las normas. Eso, guarda este dato, mira. La compañía de cable con la cual nosotros estamos trabajando, que es la Fazer de Suiza, nosotros nos reunimos con ellos a raíz del próximo cambio del cable. Podemos ir caminando ya, ¿verdad, Nando? Poniéndonos en otra posición. Del cable tractor. Y es impresionante. Tuvimos una reunión con los directivos de ellos. Y en esa reunión ellos nos dicen, mira, nosotros pasamos a ser la compañía de cable de teleférico más grande del mundo. Y la mística de la empresa, de los dueños, es que cuando ellos lleguen a un segundo lugar, comenzaron a desaparecer. Digo, ¿y por qué? Me dice, bueno, porque es sencillo. Nosotros entendemos que cuando tú llegas a un segundo lugar es porque comenzaste a descender. Y el próximo paso es el tercer lugar. Y después el cuarto. Entonces entiende la empresa que si estuviese en un segundo lugar, comienza a desaparecer. Ese es el criterio que ellos utilizan. Yo no quisiera, porque ahorita vamos a hablar un poquito de la comparación que hacemos, pero yo quiero aprovechar, mejor no lo vamos a hacer cuando estemos más adentro, porque yo soy de la teoría, y no me la conteste ahora, yo soy de la teoría de que esto debe de funcionar de noche. Porque en toda parte del mundo, cuando uno va... Esto es atractivo. Ahora, habrá que ver
y que me excusen, yo soy un hombre que estoy en contra de la privatización siempre y cuando no sean transparentes. Pero si hay una privatización transparente, aquí lo correcto también que haga cabaña. No la cabaña que estamos acostumbrados para corregir. O sea, el concepto que utilizamos en República Dominicana de cabaña es un concepto mal equivocado, que es a los moteles. Sino ya cabaña donde los turistas, como en Perú, que yo estuve allá, en Perú y en mismo Jarabacoa, tú subes. Y tú, si quieres, vas al otro día. Pero de eso hablaremos un poquito más tarde. Te voy a responder parte ahora, sí. Porque no quiero que se nos quede. Mira, a partir del año 2000, que es algo que el ingeniero pasó en cuando hablaba de lo que ha sido el histórico de la institución, a partir del año 2000, la Secretaría de Estado de Turismo, el Ministerio de Turismo, hoy, deja de ser el responsable directo que había sido puesto en manos la administración y pasa a ser dirigida por el patronato, que hoy es la institución que es la responsable de la operación, el manejo y la seguridad y el control del teleférico. Es a partir del año 2000 cuando ya el Estado o el gobierno, de manera estratégica, yo diría, decide poner en las manos de este grupo el destino del teleférico Puerto Plata, y es cuando realmente se inicia lo que nosotros hoy vemos. Este desarrollo que hemos visto aquí, las actualizaciones de la planta, una operación autosustentable, el teleférico es autosustentable, él produce lo que consume. Oh, bueno. Y el Estado no tiene que sustentarle, es autosustentable. Ahora, ¿por qué te digo esto, Luciano? Porque incluso tú mencionaste la palabra de privatización, y es algo que se ha estado incluso hablando en algunos medios. No puede haber privatización en una institución que se sustenta, primero que es del Estado. O sea, no hay una administración o un patronato que pueda determinar una privatización si es un bien del Estado, número uno. Y se privatiza una institución que no produce, que no es autosustentable como es esta. ¿Qué es lo que nosotros sostenemos? Y me identifico como administrador de la institución en esto. Tú hablabas que eres partidario que incluso hayan cabañas. Yo estoy de acuerdo. O algo nocturno. Ahora, si las cabañas o villitas ecológicas. Vamos a ponerle villas. Villas ecológicas. Para que no nos malinterpreten. Tiene sentido en una privatización, tiene sentido para lo que está manejando el patronato. Bueno, pues entonces es objetivo nuestro crear en la institución todo lo que venga a fortalecer el desarrollo de esta institución. Si la operación del teleférico es interesante para una empresa privada, tiene que ser interesante para nosotros, para el patronato que lo maneja, y entonces en eso nosotros nos suscribimos. La operación nocturna, por factores de seguridad propiamente, tiene que ver el tema del clima predominante en la zona, no es factible, o sea, puede operarse nocturno, pero no es factible. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos proyectando? El teleférico cumplió sus 42 años en poco tiempo. Los teleféricos son construidos, las normas internacionales establecen 50 años de operación, o sea que nosotros en los próximos 8 años estamos abocados a un cambio. A un cambio radical. Un cambio no por seguridad, porque la seguridad, eso, bueno, el ingeniero técnico nuestro dio todas las explicaciones del lugar, e incluso no fue suficiente el tiempo para dar otro tipo de detalles, de declaraciones, sino por tema ya de capacidad de transporte. Nosotros estamos moviendo un promedio de 750 pasajeros diario, pero eso es en una operación de 9 horas, de 8 de la mañana a 7, 6 y media, 7 de la tarde,
y hay visitantes que a veces para poder subir, porque no es posible que un turista venga a Puerto Plata y que no venga al teleférico, ya sea del mercado local, turismo interno o turismo internacional, y se toman 3 horas y 3 horas y media esperando en una fila. Tú viste cómo estábamos abajo ahora. Y eso es una prioridad nuestra. O sea, esa capacidad de transporte nosotros tenemos que aumentarla. Estamos mirando en el mercado. Estamos mirando en el mercado qué hay disponible en el mercado, se adecue a las características nuestras, características de la montaña, características del clima, y en esa fase nosotros estamos ahora. Estamos a tiempo porque si las normas establecen 50 años, nosotros tenemos 42 años, entendemos que en los próximos años pues tendremos que buscar la manera de aumentar esa capacidad. Tú conoces la proyección del turismo en la costa. Ahora mismo nosotros no tenemos la capacidad de soportar la operación, por ejemplo, los cruceros en la medida que lo demanda, porque un crucerista no te puede esperar ni media hora haciendo una fila. Tiene apenas 5 horas en el destino y debe llegar y abordar de una vez. Entonces eso nos limita a nosotros para tener una capacidad mayor de cruceristas. ¿La perspectiva es cruceristas. Ampliar el funicular con 2 o con 4? Bueno, estamos viendo lo que hay en el mercado. Por ejemplo, una cabina de 40 pasajeros, que las hay, hay cabinas de 60 pasajeros. No solamente eso, que también te reduce el tiempo de viaje. O sea, estamos hablando, nosotros ahora estamos viajando alrededor de 6 metros por segundo. Un sistema nuevo pudiera aumentarse a 10 o 12 metros por segundo, que también tú logras una mayor capacidad de transporte. En eso estamos. Pero todos esos proyectos de desarrollo, digamos, las cabañas ecoturísticas, todo eso son proyecciones que son importantes para también el patronato. Yo he salido fuera del país, en varios países, y en algunos de ellos, la atracción, por ejemplo, tú vas a Miami Beach y en la noche tú coges un yate y te montas y disfrutas con la familia. Tú vas a Israel y tú tienes también que en la noche va a cuestiones históricas. Tú vas a Puerto Rico y en San Juan, Puerto Rico, en la noche tú disfrutas también, al igual que en los Estados Unidos. Entonces, mucha gente, uno lo tiene del mismo país, de uno, y vienen de la capital. ¿Y para dónde cogemos la noche? Y no hay para dónde coger. Entonces, si hay ciertas, claro, son ideas, proyecciones, si hay ciertas situaciones de esta naturaleza, beneficiaría una continuidad. Es muy válido. Un escenario como este, mira hacia allá. Sí. Imagínate de lleva noche esto a la noche. Sí. Una noche estrellada o una noche oscura, lo que significa esa vista, que ahora mismo no la estamos aprovechando por la misma, situación. Pero dentro de esos proyectos de un sistema nuevo también está contemplado, porque la operación puede ser 24 horas, que es otra característica importante. Bueno, dejémoslo ahí entonces, señor director. Mire, yo quiero que usted me dé la panorámica ya, después de este conversatorio, en fracción de segundos, hubo un cambio total del clima aquí arriba, y entonces se puede observar la ciudad desde aquí. Nosotros continuamos, porque ahora vamos a adentrarnos a lo que viene siendo ya el espacio de los kilómetros arriba que tiene esta montaña Isabel de Torres, o Monte de Plata, como se le llamaba, a esta imponente montaña, que hay que destacar que la historia de acá, de esta montaña Isabel de Torres, remoto a millones y millones y millones de años, surge precisamente de lo que una vez esto fue un gran río que se llamó Camus, y que esta montaña estaba debajo precisamente de esto, y surge en lo que viene siendo la conformación terrestre de lo que es el concepto histórico geológico. Así que nosotros continuamos con más acá en The Tour con Luciano. Hola. 104.9. Jose Bautista, Blue Jays, home run, Bautista, number one. Bueno. Okay, see you.
Vista Restaurant, único en su clase, con la mejor cocina nacional e internacional de todo el país. Confortables y elegantes salones disponibles para lo que necesites. Salón Aurora, el lugar ideal para entrenamientos y actividades de negocios, con capacidad de 100 personas, pantalla y proyector, aire central, ambiente premium, exquisita vista, wine locker, además de un buffet personalizado que lo harán sentir a todos especiales. Terraza con impresionante vista y capacidad para 125 personas. Acogedor y excelente lugar para celebrar a lo máximo tu boda o cumpleaños. Helipuerto, recepción de helicópteros, disponible también para eventos con capacidad de hasta 200 personas. Con un servicio personalizado y empresarial, vigilancia permanente con circuito cerrado, además valet parking. Ven a Altavista Restaurant, carretera La Vega Jarabacoa, Cercado Alto, donde Dios comparte su vista contigo. Continuidad en De Turco Luciano. Vamos a ver ahora. Mucha gente asimila que esto es una copia de Brasil y todo por el estilo. ¿Qué me puedes decir? ¿Es una copia y qué tipo de alianza tenemos? Realmente no, no es una copia, una estatua totalmente diferente. Claro, se parece, tiene los brazos abiertos, es mucho más pequeña. La de Brasil es casi 3 veces más grande, además de ser en otro material. La nuestra es en bronce, o sea que es una estatua muy única. Hace ya 3 años, como ustedes saben, parte de los miembros del patronato es el obispo de Puerto Plata. Entonces, por una idea del obispo, tuvimos una pequeña actividad, hicimos una actividad aquí en La Loma para hermanar los dos Cristos con el embajador de Río de Janeiro y de Brasil. Se hizo esta alianza y aquí podemos después encontrar una placa que se instaló desde ya hace 3 años. Eso es con motivo de la... ¿En qué consiste esa alianza? ¿Nosotros publicitamos de ellos aquí y ellos de nosotros allá? Sí, ellos tienen lo mismo que nosotros tenemos aquí, o sea, unos póster, una publicidad y una placa. Eso es para unir la dos fe cristiana, los dos Cristo y darnos promoción. Correcto. ¿Qué actividad tenemos? ¿El nombre tuyo? Fausto Jiménez. Fausto, ¿qué actividades se realizan acá? Bueno, aquí tenemos diversas actividades. Tenemos un programa de actividades muy variado para los visitantes. Tenemos los martes, folclore, los jueves tenemos afro. Tenemos actividades todos los meses para los niños, donde se les brinda todo tipo de diversión. Y también tenemos el recibimiento a lo que es la escuela, fundaciones, niños, donde se les brindamos un refrigerio, lo enseñamos a sembrar y a cómo cuidar el medio ambiente. De aquí tenemos diversas actividades. ¿Y cuál es la impresión de tanto los nativos como los extranjeros? No, es todo un éxito. ¿Y de qué hora son esas actividades? La actividad comienza de 9 a 11 de la mañana, los martes y los jueves también. Y la actividad de los niños de 3 a 5 y ahora tenemos el veranazo infantil, que en agosto comienza a las 10 y termina a las 5 de la tarde, con piscina y todo. Bueno, ahí está precisamente todos estos detalles. Ustedes van a observar en las imágenes también las tiendas que tiene cuando uno sube acá. Los turistas van a las diferentes tiendas en su compra. Y esto es importante, que cuando se suba no simplemente se vea la naturaleza, sino que se vaya a la tienda y que compren para que puedan vivir aquellos que son de los fundadores de este teleférico. Así es, así es. Así que continúen ustedes con más de Tour con Luciano.
Bueno, señores, nosotros en este de Tour con Luciano, lo que viene siendo el recorrido por el teleférico de Puerto Plata, pues llegamos al final. Qué bueno que ustedes hayan visto toda la belleza y las declaraciones que se han dado a propósito de este tour aquí en el teleférico que subimos a 800 metros por encima del nivel del mar. Bueno, yo soy Luciano Vázquez, lo espero en otro programa en cámara y edición Nando Fortuna. Hoy estuvo acompañándonos Diomedes Hilario en lo que son las fotos aquí en el Tour con Luciano. Así que nos vemos en otro tipo de programa de esta naturaleza.